buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda titulada La diversidad cultural en diferentes medios y grupos sociales. Quisiera destacar que esta mesa redonda se desarrolla en el marco de la Cátedra del Exilio Español, a cuyo cargo está la doctora Estela Morales Campos y un servidor. Nos complace mucho tenerlos aquí con nosotros por dos razones. Primero, porque con esta actividad académica, con esta mesa redonda, propiamente estamos dando inicio a la vida académica en términos de actividades de difusión, de divulgación, de nuestra ahora Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y Estudios de la Información. Entonces, prácticamente con esta actividad nos estamos inaugurando en términos de difusión. Los saludo a ustedes que nos acompañan de modo presencial y también quiero saludar a los compañeros que nos siguen a través del canal del Instituto en Ustream y que están conectados ahora y que nos siguen a través de Internet. Bien, esta mesa redonda la hemos titulado, como decíamos, La diversidad cultural en diferentes medios y grupos sociales. Nos acompañan y agradecemos la presencia de nuestros colegas que gentilmente aceptaron participar y exponer las temáticas que en torno de este título han preparado. Con nosotros está el maestro Hugo Alberto Figueroa Alcántara, de la Facultad de Filosofía y Letras, la maestra Gabriela Holguín Martínez, quien se desempeña en la Dirección General de Bibliotecas, la doctora Celia Mireles Cárdenas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde es catedrática, profesora, y el doctor Jesús Francisco García Pérez, quien, además de desempeñarse en el Instituto de Investigaciones Sociales, es tutor y es profesor del posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información, que corresponde al maestro Alberto Figueroa iniciar simplemente y de modo muy breve, aunque sé que muchos de ustedes lo conocen, pero ya que nos hizo el favor de preparar su currículum, voy a dar algunos detalles, solo algunos detalles. Él es profesor de carrera, titular A de tiempo completo definitivo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además de ser licenciado y maestro en bibliotecología por la UNAM, es ya maestro en esta misma carrera, en esta misma disciplina. Bueno, Hugo tiene un currículum verdaderamente impresionante, no solo como profesor y tutor de tesis. Señalo que ha publicado 15 libros y 46 contribuciones en revistas, memorias. Ha dirigido 172 trabajos de titulación y ha presentado diferentes actividades como evaluador y revisor. Bueno, actualmente se encuentra desarrollando su doctorado en posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información también. Sus líneas de investigación son relaciones bibliográficas y cibercultura. Pediría al maestro Hugo si puede iniciar su conferencia, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. El título de mi ponencia es Minorías Urbanas y Diversidad Cultural. Como ya se mencionó, esta ponencia se desarrolla en el marco de la Mesa Redonda, la diversidad cultural en diferentes medios y grupos sociales, y forma parte de la Cátedra Extraordinaria Maestros del Exilio Español. En diferentes campos disciplinarios de las humanidades y de las ciencias sociales, tiene cada vez mayor importancia el tema de la diversidad cultural. Este reconocimiento creciente de la diversidad cultural implica a su vez el uso y consolidación de conceptos vinculados tales como multiculturalismo, interculturalidad, etc. Cabe señalar que estos conceptos, por supuesto, no son neutrales, sino que implica atrás de ellos toda una ideología y ciertas corrientes que le dan sustento
a diverso tipo de estudios desde diferentes disciplinas, sociología, estudios políticos, etcétera, etcétera, etcétera. En el marco de esta ponencia sobre minorías urbanas y diversidad cultural, se ha optado por resaltar el término de interculturalidad, por las razones ya expuestas. Por otra parte, en el contexto actual en el que nos desenvolvemos, juegan un papel cada vez más importante fenómenos como la globalización, la transición hacia una sociedad de la información y el conocimiento, así como los discursos sociológicos, filosóficos, etcétera, basados en la identidad, la alteridad y la diferencia, y sus efectos en una de las tendencias más significativas de hoy en día, la emergencia y consolidación de sociedades interculturales. Para consolidar este paradigma emergente de sociedades interculturales es necesario desarrollar estrategias que permitan armonizar los flujos y necesidades de información globales, pero también las locales, también desarrollar elementos de equilibrio entre la homogeneización mundial de la cultura y la lucha por el reconocimiento a las diferencias de las diversas comunidades culturales específicas que se entrelazan en cierto tiempo y espacios concretos, y asimismo promover el respeto, la tolerancia y el reconocimiento de identidades colectivas peculiares y por ende reconocimiento al otro. Surge entonces también otro concepto muy importante que es el de alteridad. Y estos son signos recurrentes de nuestra singularidad actual. En la esfera más alta de la consolidación de sociedades interculturales nos trasladamos de un discurso que caracteriza la modernidad fundamentado en yo soy, desde las corrientes filosóficas en las cuales se desarrolló el pensamiento de René Descartes, y que todo esto da un marco para el desarrollo de la modernidad, a otro discurso que caracteriza el pensamiento postmoderno actual, yo también soy, mediante el cual se reconoce primordial y privilegiadamente al otro. Existe entonces una íntima relación entre identidad, alteridad e interculturalidad. El discurso intercultural representa ante todo un nuevo paradigma de sociedad incluyente, tolerante, plural y flexible, con realidad una política de reconocimiento de las identidades colectivas propias y el derecho político y cultural a ser diferentes. En este marco de la identidad y la alteridad, el paradigma intercultural pretende reconocer, respetar y promover la pluralidad de culturas que existen en un espacio y tiempos determinados. Podemos afirmar que la interculturalidad se relaciona con modelos de sociedad que privilegian como ejes esenciales de convivencia social, reconocer y asumir la diversidad, la pertenencia ecléctica y la singularidad como una riqueza individual y colectiva. No solamente expresar soy tolerante, sino agregar yo respeto y además me alegro y me reconozco en lo diferente y lo múltiple, porque con ello me enriquezco en mi individualidad, pero también en mi compromiso y trascendencia social. Esta nueva sociedad se desarrolla en un contexto donde habitan simultáneamente diversos grupos de personas que comparten distintos atributos culturales, sociales, políticos, étnico-lingüísticos, entre muchos otros. Estos vínculos generan además identidades individuales, identidades colectivas, y los miembros de estos grupos pueden pertenecer a un lugar geográfico en específico o estar esparcidos en todo el mundo, por lo que también se propicia el desarrollo de redes sociales cuyos integrantes se comunican intensamente entre sí por medio de la web y otros medios. Lo enriquecedor de esta polifonía intercultural es que se desarrollan de formas múltiples de entender y transformar el mundo, vivirlo y convivir con estrategias de alcance local o, en su caso, de alcance mundial. En tal contexto, sin duda, la web y el uso de redes sociales ha contribuido notablemente a la creación de medios y estrategias para el nacimiento y desarrollo de múltiples escenarios interculturales, a la vez que favorece la difusión de contenidos relativos a diversas manifestaciones culturales de todo tipo en un ambiente libre que permite a la vez un acceso universal desde cualquier parte del planeta. Y otro concepto primordial es el de identidad colectiva. Este concepto permite explicar los mecanismos que motivan a las personas para participar en grupos de movimientos sociales. La identidad colectiva es un proceso de naturaleza social y psicológica que vincula a los individuos con un grupo a través de una serie de interacciones que tienen como eje primordial la actividad del movimiento social. Esta identidad colectiva genera fuertes vínculos entre los individuos y el grupo de tal modo que los individuos participantes tienen diversos intereses en común. Sin duda, en tal entorno, un aspecto fundamental del ser humano y que lo diferencia plenamente de otras especies es su eterna lucha por el reconocimiento, pieza clave en la comprensión de los movimientos multiculturales actuales. Todo esto nos da el marco en el cual se nacen, se desarrollan, se consolidan diferentes subculturas que forman parte de un escenario cultural mayor en el que diversos grupos se desenvuelven. A estas diferentes subculturas pues les podemos dar el nombre de minorías urbanas.
pero ha habido una tendencia de cambio en el sentido de que actualmente estos grupos subculturales son más visibles. Y además, el intercambio entre ellos ya no es a escala local exclusivamente, y por lo tanto ya no es necesariamente a escala urbana, sino que esto ya tiene como una serie de redes y demás que llega a todos los lugares, y donde hasta cierto punto se diluye las fronteras físicas entre lo urbano y lo no urbano, entre ciudades grandes, ciudades pequeñas, pueblos y rancherías, porque en ellas, no obstante que siga habiendo diferencias, ciertas diferencias, pues también es cada vez más fácil el acceso a diversos medios digitales que permite esta visibilidad a través de redes sociales, a través de la web, etc. Y a continuación vamos a ver una serie de ejemplos que ilustran las peculiaridades y vínculos entre estas minorías urbanas y su visibilidad y difusión a través de diferentes medios, dando y consolidándose pues un marco mayor de diversidad cultural. Estos son alumnos, estudiantes o profesores como todos nosotros, pero que conmutamos entre nuestra actividad profesional o académica cotidiana y nuestros gustos, intereses por ciertos movimientos culturales. En este caso, pues, este chico estudiante del Colegio de Bioticología se ubicaría en la categoría de punk, ¿verdad? Agustín Méndez, un chico muy, muy estudioso, muy inteligente, pero que le gusta el movimiento punk y está orgulloso de ser punk. Y no es fácil necesariamente, ¿no? Porque en esta permutación entre los gustos culturales propios y la actividad cotidiana académica, por ejemplo, a veces pueden encontrarse con profesores que no necesariamente tienen así como gusto por esto, y a veces puede haber fricciones, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes entrar con esta vestimenta o cámbiate de apariencia, ¿no? Y ahí a veces la lucha es fuerte, ¿no? Como podemos ver, él está orgulloso de su identidad punk. Y todas estas fotos además están disponibles públicamente a través de redes sociales como Facebook, etcétera. Amigos que comparten sus gustos culturales. He convivido con ellos, por supuesto. El que está del lado de la cámara soy yo, por eso no me veo, no me veo aquí en la foto, pero todos ellos espléndidos amigos, ¿no? Pasamos a The Punk, a una subcultura gótica. Ella es también alumna del colegio, Lizeth Ruiz. También chica muy inteligente, ya concluyó su tesis de maestría, becada por CONACYT, y ella tiene un gusto muy definido por la escena gótica y la escena de vampirismo. Y obviamente, además de la transformación en la persona, también hay una serie de símbolos en cada escena gótica, punk, etcétera, que conforman estos elementos de identidad, como podemos ver a continuación a través de estos artefactos o objetos que sirven para denotar ciertos gustos, ciertas identidades, ¿no? Como esta cruz, como estas plataformas, estas zapatillas que son objeto de deseo, por supuesto, o como esta figura alien gótica. Y vemos esta permutación entre sus gustos peculiares y, pues, su participación profesional destacada en nuestra actividad académica y profesional, ¿no? Ahora pasamos a otro caso de una estudiante muy inteligente también, muy destacada, que estamos en este caso hablando de una cultura o subgrupo cultural de aficionado a los videojuegos y elementos que le dan identidad. Por ejemplo, una última cena en versión videojuegos,
con personajes que gente que esté inmiscuida en estos videojuegos lo sabría reconocer perfectamente. Yo en ese aspecto me declaro neófito, ¿no? En el aspecto punk, gótico, vampirismo, sí soy muy aficionado, pero en videojuegos soy muy, muy novato, ¿no? Y como cada quien con sus gustos y peculiaridades en estas culturas urbanas, pues se siente a gusto con lo es, con lo que quiere hacer y con lo que pretende ser, ¿no? Aquí vemos esta interrelación entre profesores y estudiantes. Lo que está destacado allí es una especie de portafolio que me prepararon especialmente porque ellos saben que me gustan mucho las historietas. Entre ellas, una de las que más me gusta es Batman. Entonces, en un día que fue mi cumpleaños, prepararon especialmente este bello cuadernito que hasta la fecha conservo como uno de mis máximos tesoros. Aquí se alcanza a ver Santas Bibliotecas, Hugo, feliz cumpleaños en este cuadernillo, ¿no? Mi pastelito y todo, muy, muy felices que fuimos ese día todos. Vemos esta combinación entre cartas de videojuegos, etcétera, y esta celebración, ¿no? Bueno, esta es parte de lo que yo les quería mostrar, así como podremos ver en esta otra presentación. En esta tesis más bien, aquí el caso de una representación de una cultura, un grupo cultural urbano muy, muy interesante, que es el de los aficionados al vampirismo. Ha llegado tanto el gusto de este chico por el tema que decidió hacer una bibliografía de Vampire, la mascarada, que es un juego de rol. Él ha dedicado más de 15 años a inmiscuirse en el tema, a tener la colección completa de los diferentes libros que conforman este juego de rol, etcétera, 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 y desarrolló esta tesis que es muy interesante. Podrán darse cuenta que es una tesis bastante amplia, que son un total de 476 páginas y requirió un trabajo muy interesante de su parte. Lo que sobre todo yo quisiera destacar en este aspecto, ya como punto final de estos aspectos que estamos ilustrando, pues más se puede avanzar más rápido. Gracias, gracias. Es esta conformación de la identidad peculiar de acuerdo al grupo cultural urbano al que se pretende pertenecer. Como el personaje de Van Selling en la legendaria novela de Bram Stoker, me di a la tarea de perseguir información acerca de los hijos de la noche, o sea, los vampiros. Recopilando libros, investigando en diversas fuentes y leyendo miles de páginas, es que puedo presentar esta bibliografía, culminación de mis estudios. La disciplina bibliotecológica brinda la oportunidad de compartir el alma humana que dormita en cada documento. A mí me parece muy bella frase esto. Tan solo esta frase vale la pena el esfuerzo de esta tesis y de otorgar el título, que ya se lo dimos además, a la espera de un lector. Por eso el ejercicio bibliográfico tiene vital importancia, porque acerca al ser humano consigo mismo. El bibliotecólogo, con sus habilidades informativas, tiene una responsabilidad de construir nexos que nos humanicen, que nos hagan crecer no solo en conocimiento, sino también como personas. Y esa es parte de la temática de este trabajo, porque es lo que plantea el juego de Vampire. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace monstruos? La noche muere y con los primeros rayos del sol desaparecen nuestras pesadillas y los monstruos que nos acechaban se retraen una vez más hacia nuestra imaginación. Es la hora de descanso para el vampiro. Seguimos con nuestra vida rutinaria tratando de ignorar a la criatura que habita dentro de nosotros, alimentándose de nuestra esencia.
etcétera, 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 y termina señalando. Más la conceptualización del vampiro en el juego de rol creado por tales autores durante su trabajo en la editorial White Wolf, añade otra perspectiva al tema. Sí, el vampiro sigue siendo esclavo de su naturaleza, pero es capaz de defender su degeneración moral al reflexionar sus acciones, actuar acorde a su humanidad y sentir remordimiento por sus faltas éticas. Buscando estudiar los claroscuros de un negativo, el juego verdaderamente se convierte para cada jugador en una narración de horror personal. Es decir, en diversas instancias o subgrupos en los que interactuamos y permutamos entre ellos y en nuestra actividad normal, cotidiana, académica, laboral, etc., pues permutamos, eso nos queda claro. Pero también tomamos y somos consecuentes de ciertas acciones y sus repercusiones que tienen en el nivel ético, moral, de información, etc., las acciones que llevemos a cabo y de las cuales, pues, por supuesto, debemos asumir absolutamente y con toda responsabilidad nuestro quehacer propio, nuestra responsabilidad esencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Hugo por compartirnos el pensamiento, el trabajo que ha dirigido, las fotos, por supuesto, y todo lo que, junto con el trabajo de investigación que dirigió, está implícito. Les voy a rogar que las preguntas las hagamos al final de las presentaciones para efecto de que sea fluido primero todo el trabajo de exposición y posteriormente ya iniciemos el interrogatorio con los ponentes. Toca el turno a la licenciada Gabriela Holguín. Gabriela Holguín es licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México y es pasante de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información en la misma universidad. Ella ha trabajado en la unidad académica de los ciclos profesional y del posgrado de la UNAM. Ella no va a presentar de PowerPoint. Ella ha trabajado en la Dirección General de Estudios de Posgrado de la UNAM y en el posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información también de esta universidad. Actualmente se desempeña como secretaria auxiliar en la Dirección General de Bibliotecas de esta universidad. Gracias, Gaby, por acompañarnos y cuando gustes iniciar. Hablar sobre la diversidad de los estudiantes indígenas. Hace casi 3 años se llevó a cabo un pequeño estudio para analizar el grado de apoyo bibliográfico que algunas bibliotecas de la UNAM proporcionan a sus estudiantes indígenas con la finalidad de fortalecer su identidad y practicar la lectura de su lengua. A partir de este trabajo, hicimos un pequeño ejercicio de reflexión sobre la presencia de la población estudiantil indígena y, por supuesto, la producción editorial en lenguas indígenas, así como el apoyo que brindan las bibliotecas de las instituciones de educación superior donde se hayan inscritos estos estudiantes. Este trabajo lo realizamos dentro del Seminario Información y Sociedad que se imparte en la maestría, impartido por la doctora Estela Morales. Sin más preámbulo, inicio mi intervención. México es un país cuyo proceso histórico le ha permitido ser uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. Para ser puntuales, es el segundo. El primero es la India y el tercero es China. Su patrimonio lingüístico está conformado por 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La diversidad cultural se manifiesta a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de sus expresiones, cualquiera que sean los medios y las tecnologías utilizadas. Las lenguas más representativas de México es el náhuatl, seguido por la maya, las zapotecas, mixtecas, otomí, totonaca, tzotzil, tzeltal, mazahua, entre otras. Un pueblo indígena puede representar diferentes formas de habla, ya sea local o regional, justificado en gran parte por las características geográficas donde se hayan asentadas, pues la mayoría de ellas se hayan alejadas unas de otras. Desde el punto de vista social, los pueblos indígenas de México prefieren vivir en sus tierras y con ello mantener su identidad cultural y conservar su lengua materna, así como su forma de pensar. Además, desean coexistir en una nación que los respete e integre como mexicanos.
La situación de pobreza, abandono y la falta de oportunidades en que han vivido estas comunidades ha orillado a que se den flujos migratorios hacia las grandes ciudades, tanto a nivel nacional como internacional, originando con ello identidades sociales y culturales desiguales. Estos movimientos migratorios se dan en gran medida porque los indígenas no encuentran en su entorno oportunidades de mejorar su situación social y económica, principalmente. Es por ello que la migración propicia, por un lado, que las nuevas generaciones vayan desarraigándose un poco de sus culturas y, por otro, que encuentren mejores oportunidades laborales y escolares. Los indígenas desean superarse académicamente, razón por la cual ingresan a instituciones de educación superior y estudian carreras como derecho, enfermería, medicina, algunas ingenierías, contaduría, administración, economía, entre otras. La inscripción a carreras de mayor demanda puede significar que ellos deseen formarse para participar en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades. La mayoría de las IES no se percatan de la presencia de la población indígena porque son mayoría, lo que evidencia normalmente que las necesidades de esta población no sean atendidas. En México, el 10% de la población son indígenas, aproximadamente 10 millones. Y de estas 10% se estima que entre el 1 y el 3% de la matrícula universitaria es indígena. Sin embargo, no es un dato muy preciso porque al ingresar a las universidades no hay un cuestionario que recabe esta información. En ocasiones, los estudiantes indígenas no revelan su procedencia por temor a la burla y discriminación, no solo por parte de sus compañeros, sino de los propios profesores. Por ello, las instituciones de educación superior deben promover una actitud de respeto hacia la diversidad cultural. Si bien es cierto que actualmente los indígenas cuentan con programas gubernamentales que los apoyan económicamente, también es cierto que estos programas no son la solución a sus problemas porque ellos requieren que los incorporen a la actividad socioeconómica del país, respetando su cultura y su forma de interactuar, de tal forma que impulsen el desarrollo de su comunidad sin menoscabo de su dignidad y autonomía. Paulatinamente, algunas comunidades se van integrando a las actividades económicas, ya sea local o regional, como una forma de sobrevivencia, más no porque estén convencidos de ello. Cuando se trabaja en armonía con los indígenas, se alcanzan proyectos o productos enriquecedores como lo que se llama turismo ecológico, rural o alternativo, en donde podemos aprender de su experiencia en medicina tradicional y culinaria. Se dice que cuando una cultura se empieza a perder o diluir, lo primero que comienza a desaparecer es la lengua propia. Por ello, la permanencia de la lengua materna es el mejor indicador de la sobrevivencia cultural de un pueblo. Por lo antes mencionado, la UNAM está trabajando en este sector, motivo por el cual creó en 2004 el Programa Universitario México Nación Multicultural, el cual cuenta con 5 áreas temáticas y operativas, dentro de las cuales está la docencia y la formación profesional, en donde se integra el sistema de becas para estudiantes indígenas. Este sistema de becas apoya económicamente a estudiantes de pueblos indígenas originarios para su permanencia y culminación de estudios, fortaleciendo su identidad dentro de la sociedad mexicana. A través de este programa, los estudiantes indígenas hallan un espacio en el que se reconoce sus capacidades y se atiende sus necesidades, no solo económicas, sino académicas. Por ejemplo, les proporcionan clases de regularización en algunas asignaturas, pues en la mayoría de los casos, ellos provienen de subsistemas educativos precarios. Y, revisando un poco lo que hay en la producción editorial en lenguas indígenas, Richard Uribe, quien fuera director del libro y desarrollo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, señaló, inicio la cita, en términos generales, las editoriales comerciales en América Latina no han abordado la producción de títulos en lenguas indígenas por razones de mercado. La escasa producción editorial en lenguas indígenas está en el campo de políticas gubernamentales o en más aislados casos obedeciendo a ediciones institucionales u organizaciones no gubernamentales. Bueno, de esta cita podemos deducir varias situaciones, entre ellas, que las editoriales comerciales en América Latina no están interesadas en producir materiales en lenguas indígenas debido a las bajas tasas de alfabetización en lengua materna. Los ingresos de la población indígena son bajos. En muchas etnias la tradición oral es más importante que la escrita. Los especialistas en el tema señalan que la elaboración de materiales en lenguas indígenas exige cierto grado de especialización, lo que resulta complejo y costoso. En el campo de las políticas gubernamentales,
Las instituciones educativas editan libros de texto para alfabetizar más que respetar la diversidad cultural, debido a la complejidad que representan las variantes lingüísticas. Por otra parte, en un artículo publicado por el Espacio Iberoamericano del Libro 2008, expone los problemas de carácter metodológico para el registro de publicaciones en lenguas originarias, debido a que la información consignada por los editores en la variable lengua es categorizada en el registro del ICBN de varios países como otros idiomas, por lo que países, entre ellos México, reportaron muy pocos títulos, menos del 1%, citación de la cual podemos deducir dos cuestiones. La primera es que hay poca producción editorial en lenguas indígenas en México, y segunda, que algunas instituciones u organizaciones sin fines de lucro que editan en lenguas indígenas no les interesa registrar su producción editorial. En resumen, el sector universitario indígena no solo debe soportar el menosprecio de su pertenencia a un pueblo originario, sino además la escasa producción editorial en su lengua. En este sentido, también vimos qué tanto las bibliotecas apoyan a este sector. Entonces, las bibliotecas de las instituciones de educación superior conforman sus colecciones atendiendo primordialmente las necesidades de información requeridas en los planes de estudio. Sin embargo, algunas de ellas cuentan con materiales en lenguas indígenas. Por la experiencia que tuvimos en el estudio de hace casi 3 años, nos percatamos que la mayoría de la bibliografía en lenguas indígenas son libros, por lo que nos dimos a la tarea de seleccionar, de forma aleatoria, algunos materiales para su consulta y nos dimos cuenta que estaban escritos en español y en lengua indígena. Pero solamente se pudo constar esta situación hasta que se revisó dicho material, ya que en el registro bibliográfico no lo indicaba. También hay otros materiales, como son diccionarios, pues en algunas de estas instituciones se estudian lenguas como el náhuatl, maya, zapoteco o totonaco. Considero que como bibliotecólogos evidenciamos nuestra falta de sensibilidad con los estudiantes indígenas, pues contamos con algunos materiales en estas lenguas y no los damos a conocer. No asentamos ni siquiera una nota en el registro bibliográfico. Por medio de programas como el Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM y las universidades interculturales, podemos acercarnos a esta población para conocer sus necesidades de información e implementar servicios bibliotecarios que sirvan para potenciar sus capacidades y habilidades. En un documento que elaboró la UNESCO, que se llama Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, en su artículo 3, intitulado La Diversidad Cultural, Factor de Desarrollo, se señala que, inicio la cita, la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos, es una de las fuentes de desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Termino la cita. Este contexto nos indica, entre otras cosas, que debemos promover el uso de la escasa producción editorial en lenguas indígenas entre quienes pueden aprovecharla como factor de desarrollo en su comunidad. De esta presentación podemos obtener algunas conclusiones. Hay que concebir la diversidad cultural como algo enriquecedor y no como un obstáculo. A pesar de que la producción editorial en lenguas indígenas es limitada en comparación con la del idioma inglés o español, sería conveniente que las bibliotecas de las IES hicieran un mayor esfuerzo por adquirir materiales en estas lenguas. Los bibliotecólogos debemos percatarnos de la existencia de estudiantes indígenas y diseñar de servicios de información con la finalidad de potenciar sus capacidades y habilidades, así como ayudar a fortalecer su identidad y la práctica de la lectura en su lengua. La existencia de estudiantes indígenas en las IES debe ser aprovechada para promover el reconocimiento de la diversidad, pues ellos son poseedores de una riqueza cultural y de conocimientos válidos. En términos económicos, alfabetizar en español a los indígenas es más práctico, pero en términos culturales estamos perdiendo una parte de nuestra identidad y por ende desconociendo la diversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por la colación, la cantidad de problemas que nos has mencionado y que seguramente tendremos oportunidad de dialogar más adelante. Bien, pues toca el turno a la doctora Celia Mireles Cárdenas y me permito dar algunos datos acerca de ella.
Bueno, ella tiene el doctorado en documentación por la Universidad Complutense de Madrid, la maestría en bibliotecología y estudios de la información por la UNAM y es licenciada en biblioteconomía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es candidato a investigador nacional, SNI, y tiene el reconocimiento Perfil Deseable y Apoyo PROMEP 2011-2014. Ella es profesor investigador de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesor de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información y coordinadora del Diplomado Servicios de Información con Calidad para Bibliotecas Universitarias. Se ha desempeñado como coordinadora del Seminario de Investigación sobre Servicios Informacionales en la ESI, ¿qué es la ESI? Escuela de Ciencias de la Información. Escuela de Ciencias de la Información. Secretaría de la Academia de Servicios de Información, materias impartidas en la actualidad, como son usuarios de la información, metodología de la investigación cualitativa, documentación, tipología del documento. Bueno, ha publicado artículos arbitrados y de difusión y tiene amplia experiencia como organizador y ponente en diferentes eventos de investigación a nivel local, nacional e internacional. Gracias, Celia, por acompañarnos y gracias, al momento gracias. Que guste empezar. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación realizada por la doctora Estela Morales Campos y el apoyo brindado para asistir a esta mesa redonda, así como al doctor Jaime Ríos, siempre por sus amables atenciones, y a todos ustedes por su presencia. Y pues bueno, también no quiero dejar pasar la gran satisfacción y felicidades a todos ustedes por el nombramiento o la creación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, que pues yo siento así como un logro de todos, ¿verdad? Y más de la UNAM, yo sé que es de la UNAM, pero de la profesión bibliotecaria creo que nos congratulamos todos. En esta ocasión, bueno, el tema que voy a presentar pues es básicamente unos pequeños resultados de algo que denominé diversidad cultural en la prensa escrita, una presencia multicultural. En este caso, bueno, un poco estudiar las características de los mensajes que se transmiten por parte de los diferentes medios de comunicación y los efectos en el público receptor es una actividad constante que se realiza en diferentes áreas, no solo comerciales, sino educativas, científicas, etcétera, para introducir, posicionar, corregir o fortalecer la presencia de servicios, productos, profesiones o instituciones, entre otros, y como en este caso, un tema. El tema de la diversidad cultural, pues bueno, implica considerar las formas de pensamiento, ideas, las formas o quehaceres artísticos, las formas de vida, las maneras de ser y de estar en el mundo, y sobre todo, la forma de relacionarse con los demás. Como indicaba en su presentación anterior de esta cátedra el doctor Enrique del Val, ¿verdad? El multiculturalismo no implica necesariamente que haya una relación. El multiculturalismo implica la coexistencia de diferentes culturas, pero no necesariamente que estén relacionadas o que estén en comunicación. Por ello, pues bueno, como la UNESCO menciona, la cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. Por tanto, el reconocimiento de la diversidad cultural mediante una utilización innovadora de los medios y de las tecnologías de información en particular, lleva al diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua. Por ello, bueno, un poco el objetivo de esta presentación es exponer las características, de forma muy general, las características que tienen los mensajes que se difunden en la prensa escrita sobre el tema de diversidad cultural, como un elemento de estudio en la formación de identidad e imagen pública sobre el tema. Estos estudios o estos mensajes nos pueden dar ideas muchas veces de qué es lo que se está hablando, cuál es la problemática, cuáles son las posibles soluciones, las posturas, y que nos pueden actualizar en el tema que se trate. Recordemos que la prensa, como uno de los
más bien el pionero de los medios de comunicación de masas y de los más importantes todavía en la actualidad, aunque ya compite con, o convive con varios más, pues tiene tres funciones primordiales, que son informar, orientar y formar opinión. Sin embargo, bueno, recordemos que también todos los mensajes que se transmiten pues tienen ciertas limitantes o consideraciones, como son los intereses políticos, comerciales, de la misma empresa que se difunda, de la persona, por lo cual pueden haber imparcialidad o no tal, la información que transmiten no puede ser tan verídica, pero bueno, eso son algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos, o sea, una noticia, ¿verdad? Por tanto, en el estudio, en este presente estudio, pues analizamos, tomamos como método el análisis de contenido y la metodología como base que se realizó en el estudio de tesis doctoral, que se realizó sobre la imagen de la biblioteca a través de la prensa digital. Claro, se hicieron más categorías de análisis, sin embargo, en esta pequeña presentación solamente quisiera enfocarme a lo que dicen las noticias, qué es lo que dicen, en dónde y quién las difunde, como para darnos un panorama de lo que se está presentando en el tema. Para ello, pues bueno, tomamos algunos periódicos a nivel local, nacional e internacional, para tomar como ejemplo. Bueno, ya que era cátedra del exilio español, pues el periódico en español, ¿verdad? Del país. La búsqueda, así muy rápido, lo que se buscó en sus buscadores son el tema tal cual, diversidad cultural. Hicimos también el ejercicio con multiculturalidad y con bibliotecas y diversidad cultural, pero en este caso presentamos nada más, el de diversidad por los tiempos también. Bien. Los resultados que encontramos, esta presentación es ahora sí que más cualitativa que cuantitativa en esta parte, y vemos que pues el qué, con relación a lo que se presenta, pues se relaciona mucho a lo que son eventos como festejos, ferias, desfiles, actividades de teatro, cine, en ese orden, lectura de poesías, conciertos, recorridos, exposiciones, congresos y convenciones sobre el tema. Sobre todo a lo mejor aludiendo el Día de la Diversidad Cultural, actividades en que se vienen o que mencionan este tema. Desfiles, ¿verdad? También con relación a la diversidad de que están hablando, o las que más se presentan en la prensa, se habla más de la diversidad lingüística, ahora se ha hecho mucho lo de la biológica, la étnica, la religiosa. La étnica es muy presente también, igual con la lingüística, son los que más, de lo que más se refiere. Ha aparecido el tema del conocimiento científico y la diversidad cultural, lo cual me parece muy interesante, en donde se menciona que es importante también conocer las diferentes perspectivas que tienen las diferentes personas para conocer, difundir y hacer su propio conocimiento científico. También habla de la diversidad en la cultura alimentaria, y aquí me quisiera, nada más como curiosidad, eso de andar leyendo notas periodísticas, luego le deja uno muchos distractores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una nota que realizó el doctor José Sarucán, en donde hablaba precisamente la importancia de la diversidad alimentaria en el mundo o para el mundo, nos habla de una frase que mencionó Jean Friant, en donde decía que dime qué comes y te diré quién eres. Y dice que esa frase esconde una significativa verdad. El hecho de que todas las expresiones de la cultura, como la danza, la música o la pintura, de todas estas expresiones, la comida es la única que incorporamos a nuestro cuerpo y se convierte en parte integral de nosotros. Las otras quedan en la memoria y en el espíritu. Otras expresiones al respecto, menos profundas, reflejan el papel central que la cultura alimentaria ha tenido con relación a las sociedades. Así, los franceses, por ejemplo, han dicho con sorna de los ingleses que tienen casi 100 religiones, pero una sola salsa. Y es famosa la frase de Charles de Gaulle respecto a lo difícil que era gobernar a un pueblo que comía más de 300 tipos de quesos. Entonces, esto también nos da, trasladándolo, creo que son en esencia el problema que tenemos en muchos puntos con la diversidad. Y podemos ver la diversidad en cuanto a la
biología, la cultura solamente, y ahorita que hablaba también Gaby con relación a la y también con relación a la presentación del doctor Del Val, en donde pues me queda la duda o esta pregunta que hacía también de qué es un indígena, ¿verdad? Pues sí, hay una salió una nota que dice que los indígenas representan el 90% de la diversidad cultural del mundo, y en realidad pues quiénes somos indígenas o qué es ser indígena. También con relación a los temas, pues está lo que más se menciona es la protección o la fomento a la protección de los de la diversidad como declaratorias, los temas relacionados con la migración, sobre todo en Europa, la legislación, la necesidad de dar protección jurídica a la diversidad cultural, el libre comercio y cómo afecta a la diversidad cultural, en la educación está poco presente, en los otros, bueno, los cómics y en la tecnología. En los medios, precisamente también tomando lo que sale de diversidad cultural en los propios medios de comunicación, pues hay una problemática en que se presenta donde dice que hay una limitación en cuanto a la expresión de la diversidad cultural en los medios, y se hacen referencia, digo, tomando estos datos de las notas periodísticas, sobre las pocas radiodifusoras indígenas o en otras lenguas que tenemos en el país, así como hay pocos libros escritos en lengua indígena, también hay una poca presencia tanto en la radio como en la televisión o en otros medios de expresiones propiamente de pueblos o minorías que sean propiamente de ellos. Está muy enfocado lo que es la libertad de expresión, y pues bueno, ahora que salió la historia de Spider-Man multirracial, también se dio un poco ahí de tema, el cómic como un medio de comunicación también de masas, y pues bueno, la visibilidad de ciertas culturas o religiones. La problemática básica que se refleja en estas notas, pues son, les comentaba, pues esta poca, aparte de presencia, la necesidad de respetar, de reconocer lo que es la diversidad cultural, que los peligros que tienen ante la globalización, la cerrazón que tenemos todavía o que se tiene en algunas partes y actitudes, yo creo que personales, grupales y de pueblos, en donde, por ejemplo, hablaban del fracaso de la multiculturalidad en Alemania, en donde era un ejemplo de donde la convivencia se daba, pero no la relación. Entonces, que están estos, sobre todo en Europa, que tienen estos problemas muy marcados de intolerancia. Entonces, son los temas que más, la problemática que más se refleja en estos medios. ¿En dónde? Bueno, en esta parte, pues como fueron tres periódicos, vamos, dos nacionales y uno internacional y español, pues básicamente pues los temas de donde salen las noticias pues son de principalmente en México, el Distrito Federal y algún poco de otro, una nota muy poca se refleja de otros estados de la República. Y en lo que es el periódico español, pues bueno, aparte de Madrid y Barcelona, pues estos temas están muy marcados en lo que es la prensa francesa y la alemana principalmente. ¿Quién da o quién se ocupa de estos temas? Pues principalmente la UNESCO a través de sus convenciones o sus declaraciones. Otras son las instituciones gubernamentales que también a través de diferentes actos o demás son las que más aparecen como los generadores de noticias de este tema. Asociaciones diversas, principalmente, principalmente escritores o filósofos, pero también hay una marcada presencia, sobre todo tomando en cuenta que tomé una parte, una muestra actualizada de los últimos 3 años, en donde los guionistas y productores audiovisuales, los cineastas, están muy presentes en este medio también, con convenciones y tratando de concientizar sobre la necesidad de proteger este tipo de expresiones que se dan en el cine, por ejemplo, en lo audiovisual. Y con relación a las instituciones, la institución que más aparece relacionada con este tema son los museos, con exposiciones que hablan sobre diversidad cultural. Ahí fue cuando dije, bueno, a ver qué hay de bibliotecas, y sí, hay noticias de bibliotecas y diversidad, pero precisamente son relacionadas con exposiciones o con la, ahí viene una nota, bibliodiversidad,
con la diversidad que debe haber en, con relación a los documentos impresos. Y la, en este tema lo que más se menciona pues son el libro, la diversidad en, con relación a los temas que debe de haber en los libros impresos. Y la realización de bibliotecas que integren muchas culturas, bibliotecas virtuales sobre todo. Analizando un poco estas notas, podemos concluir, sacando, si esto se puede considerar una conclusión de todas las notas que se presentan en la prensa, es que las mismas describen que las culturas siguen un proceso de construcción permanente. Se busca lograr la equidad e igualdad de oportunidades entre ellas, a través de la reflexión crítica, el diálogo, el respeto y la comprensión. Son los temas principales que se abordan en todas las notas que más están presentes, lo que debe de haber diálogo, respeto, comprensión. Pero principalmente algo que mencionan mucho es que hay que escuchar y conocer nuestro entorno para llegar a lo importante que es participar en el proceso mediante nuestras acciones. Y creo que esto es el reto principal que tenemos, escuchar lo que pasa a nuestro alrededor y atrevernos a conocerlos. Ahorita que Gaby hablaba de la situación de estudiantes indígenas en universidades, recordé una anécdota de un maestro de la Universidad de Nayarit con una estudiante indígena. Mencionaba que ellos, la universidad, tiene una cuota para estudiantes indígenas. Entonces, esta chica era, de ingreso, pues, entró ahí, era buen estudiante y de repente se empezó a rezagar. Y quedó, y nadie, pues no, pasó más allá de la mitad del primer semestre. Un maestro que era su tutor se acercó a ella a preguntar por qué estaba pasando, por qué esa baja de calificaciones. Resulta que, pero eso es el acercarse, el interés, ¿verdad? Conocer, yo lo relaciono así, porque ahí se dio cuenta que el problema que tenía era que las principales tareas que le encargaban la mayoría eran, tenía que ir a la biblioteca. Y resulta que la biblioteca tenía puertas que se abrían y se cerraban automáticamente, y allá le daba pavor. Entonces, por eso no entraba y por eso no hacía sus actividades. Cuando se dieron cuenta qué es lo que estaba pasando, bueno, ya, se solucionó. Y ese pequeño detalle, aparentemente insignificante por no observar, por no escuchar, pues podría haber marginado a esta chica que al final se regularizó y el problema no es de inteligencia o de compromiso ni nada, son de comportamientos o cosas que uno no conoce, ¿verdad? Entonces simplemente yo veo esto y que se menciona mucho en estas notas, es el escuchar, el observar para poder participar, ¿verdad? Y no nada más pues quedarnos en tanto en el concepto. Bueno. Sin más, sería todo por su atención. Muchas gracias. Gracias, Elena. Por supuesto, hay también una serie de puntos que vamos a comentar posteriormente en diálogo con nuestros colegas. Y finalmente, toca el turno al doctor Jesús Francisco García Pérez. Él es doctor en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras, es también maestro en bibliotecología y es licenciado en bibliotecología. Él es y ha sido jefe de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales desde 1991. Es profesor de asignatura en esta Facultad de Filosofía y Letras desde 2003 y ha impartido más de 25 cursos y talleres en el ámbito nacional. Es tutor del posgrado en este posgrado. Y respecto a su producción académica, ha publicado y participado con más de 40 artículos, ponencias y una guía de aprendizaje en el ámbito nacional e internacional, y ha brindado asesorías institucionales. Ha sido invitado especial para participar en España para evaluar y conocer el software Info 3000, donde se discutió lo referente al análisis y evaluación de cómo este software afecta a todo el sistema universitario, incluyendo la docencia y los servicios de información bibliotecaria. Invitado especial al International Visitor Program organizado por el United States Department of State del Buró de Educación y Cultura de Asuntos. Ay, me cuesta trabajo lo demás. Ha sido ganador de la beca Danida Grant, otorgada por el gobierno danés para asistir a la 63 Conferencia Internacional de la IFLA en Copenhague 1998. Cuando gustes, Jesús. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Doctor, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero agradecer primero a la doctora Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades, por la invitación a participar en esta mesa redonda, igual al doctor Jaime Ríos Ortega, y a ustedes por estar aquí. En un momento dado, bueno, como ustedes saben, el título de la mesa es la diversidad cultural en diferentes medios y grupos sociales. Y bueno, esta pequeña charla que yo les voy a dar, ¿no?, lleva por título, o lo que les voy a hablar es la diversidad en los medios de comunicación y la Ley Federal del Derecho de Autor. Creo que mis compañeros, mis colegas ya hablaron, ¿no?, sobre la diversidad cultural, ¿no? También Gaby por ahí comentaba la diversidad de editoriales, la diversidad de idiomas, que hay un contexto muy rico y muy diverso en toda esta gama, ¿no?, de la que estamos hablando, ¿no? Entonces también hay una diversidad de medios, ¿no? Obviamente antes estaba la televisión, el radio, etcétera, pero hablamos ahora de internet y todas las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa en este contexto de las redes sociales? Todo lo que se está produciendo desde el punto de vista intelectual, y aquí tiene que ver también lo que comentó Hugo, ¿no?, sobre las minorías urbanas, ¿qué están produciendo?, ¿no?, en el contexto indígena y los indígenas, ¿qué están produciendo?, ¿no? Y también esto nos lleva a la diversidad de obras, porque luego igual con los alumnos hablamos de catalogar, clasificar, de desarrollar colecciones, y siempre nos vamos a los libros. Pero la Ley Federal de Derechos de Autor, y creo que en nuestro mundo hay diversidad de obras donde están las novelas, los poemas, las obras de teatro, que luego obviamente también tienen el contexto de diversidad y tienen que ver con el derecho de autor, las películas, las obras musicales y las obras de arte, donde están comprendidos los dibujos, las pinturas, las fotografías, las esculturas y los diseños arquitectónicos. Entonces, como vemos también, obviamente, la diversidad de medios también permea la diversidad de obras y viceversa, ¿no? Y en un contexto ya mucho más aterrizado está la Ley Federal de Derecho de Autor, donde su artículo 4 dice que las obras objeto de protección pueden ser según su autor conocido, que contiene la mención y el nombre, ¿no?, de la persona que está asumiendo la autoría, anónimas, sin mención del nombre, signo, firma, ¿no?, por bien voluntad del mismo o por ser imposible la identificación del autor, y las seudónimas, las divulgadas con un nombre, signo, firma, que no revela la identidad del autor. También, según su comunicación, las obras pueden ser o están divididas en las divulgadas, las inéditas y las publicadas. Y en un momento dado, ojo, aquí también tiene que ver con todas las obras que mencioné hace rato, ¿no? También las obras podrán hacerse del conocimiento público mediante los actos de divulgación, que es el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Publicación, la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a disposición del público mediante ejemplares o su almacenamiento permanente o provisional por medios electrónicos que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente. Y aquí estamos hablando igual de una diversidad de publicaciones, y también entran diversidad de formatos y una diversidad de contextos que tienen que ver con todos los materiales que se publican. La comunicación pública, que es el acto mediante el cual la obra se pone al alcance general por cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de ejemplares. La ejecución o representación pública, que es la presentación de una obra por cualquier medio a oyentes o espectadores sin restringirla a un grupo privado o círculo familiar. No se considera pública la ejecución o reproducción que se hace de la obra dentro del círculo de una escuela o una institución de asistencia pública o privada, siempre y cuando no se realice con fines de lucro. Distribución al público, puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante venta, arrendamiento y en general cualquier otra forma, y la reproducción, que es la realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un
videograma en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa. Y aquí estamos hablando de otro tipo de obras, de otro tipo de materiales, y que en un momento dado tiene que ver, vuelvo a insistir, con esta diversidad de medios, con la diversidad de publicaciones y también con la diversidad de materiales documentales con los cuales estamos trabajando. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares efectuada por cualquier medio, ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar. Y aquí entramos luego en el debate cuando dicen, es que yo pongo o hago mi biblioteca digital o biblioteca electrónica y escaneo los materiales. Pues no, no es tan sencillo, ¿verdad? Sino que el material ya tiene que estar de facto o nacer virtual, ¿no? Luego, la comunicación pública de una obra a través de cualquiera de las siguientes maneras: la representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas; la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento en el caso de las obras literarias y artísticas; y el acceso público por medio de telecomunicación. Obviamente aquí también, con los contextos que manejaban sobre todo Gaby y Celia, sobre el contexto de indígenas, van a decir, bueno, es que obviamente luego pues la tecnología no llega, ¿no? Y también es parte de que hay mucha diversidad, pero el contexto de apoyos para el acceso a las tecnologías de información y comunicación, entonces la paradoja no es tan diverso, ¿no? Y no llega a todo el mundo, ¿no? Luego, la transmisión pública o de radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite, y como la tecnología va mucho más a prisa que la Ley Federal de los Derechos de Autor, pusieron cualquier otro medio conocido o por conocerse, ¿no? Todo, exactamente. Muy diverso también, ¿no? El panorama, ¿no? Hablando de diversidad, ¿no? La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que los contenga, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación, cuando la distribución se lleva a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuando la primera venta, salvo el caso que contempla el artículo 104 de la ley actual. Y luego, la importación al territorio nacional de copias de la obra hecha sin autorización, obviamente también causa un delito. La divulgación de obras derivadas en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transmisiones. Y esto también es bien importante, ¿no? Hablando de la diversidad de obras, la diversidad de autores, la diversidad de idiomas y la diversidad de lenguas, tampoco es tan fácil de decir, está esta obra en la lengua maya, tzotzil, etcétera, y la voy a hacer la traducción al español tal cual, no, o viceversa, ¿no? La tenemos en español y queremos hacer la traducción al inglés, al portugués, hay que pedir las debidas autorizaciones, porque obviamente todo compete a la Ley Federal de Derecho de Autor y ya, dentro desde el punto de vista internacional, a la propiedad intelectual y a la ley dentro de cada país se refiere, ¿no? Cualquier utilización pública de la obra, salvo en los casos expresamente establecidos por esta ley, bueno, ¿no? En un momento dado, ¿no? Para finalizar, bueno, vimos que hay una diversidad, obviamente lo vieron con mis compañeros, diversidad de culturas, diversidad de medios, diversidad de atención, obviamente diversidad de usuarios, diversidad de bibliotecas, y la ley también es diversa, pero tiene particularidades que en un momento dado las hace que converjan y que en un momento dado los autores y los editores estén protegidos, en muchos casos obviamente siendo las editoriales los más beneficiados y los usuarios, bueno, siendo una minoría que luego no llega a todos lados lo que se publica
Y de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Jesús, que apunta también elementos sumamente interesantes, normativos, para comenzar este diálogo. Pues han escuchado ustedes cuatro presentaciones que abordan la temática desde diversas perspectivas, tomando diferentes sujetos de estudio, medios, como bien se ha señalado en el título de la mesa. El interés ahora es invitarlos a dialogar con los autores de estas ponencias y que realicen sus preguntas en torno a cada una de las temáticas que han hecho o alguna otra que ustedes consideren vinculada y relevante para el tema que hemos estado trabajando. Así que, con toda confianza. Buenas tardes. Nada más una pregunta para Gaby, en el sentido de saber los estudios que hacen los indígenas en las universidades, en instituciones de educación superior, ¿qué tanto, no lo entendí bien o no lo escuché, qué tanto material de apoyo en su lengua tienen, Gaby, o si lo sabes o si se sabe a ciencia cierta, cuando menos aquí en la UNAM, ¿qué tanto material de apoyo tienen en su propia lengua? Propiamente para su formación académica es la información que hay, pues es evidentemente en español, pero debido a que hay estudiantes indígenas aquí en la universidad y las bibliotecas tienen material en lenguas indígenas, lo que nosotros mencionábamos es por qué no dárselos a conocer, un poco para fomentar la práctica de lectura en su lengua. No sé si te has percatado que luego seguramente así es, en la Gaceta sabe que los estudiantes indígenas ya obtuvieron su tesis, bueno, que se titularon, obtuvieron su título, y al verificar algunas de estas tesis, los problemas que dan son las soluciones a los problemas que ellos vivieron en sus comunidades. Algunos de ellos, pues por lo mismo de que salieron de sus comunidades, están perdiendo un poco su lengua. Entonces, en ese sentido, decíamos, ¿por qué si hay materiales, por qué no se los damos a conocer, aunque no propiamente sean de su área, aunque sí hay material de medicina tradicional, por ejemplo? Entonces, ¿por qué no dárselos a conocer? ¿Por qué los tenemos guardados? Es a lo que me refería. Gracias. A ti. ¿Tiene alguien más? Sí. Bueno, va para el maestro Hugo Figueroa, de la diversidad que habla Urbano. Dentro de la tesis de Vampire, también ahí se puede observar también otra diversidad, ¿no? O sea, bueno, dentro de la diversidad cultural, también existe diversidad dentro de esa diversidad, que podría ser idioma, no sé, nacionalidad, otro tipo de diversidad, pero quería como que resaltarles. Sí, estamos totalmente de acuerdo y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Dentro de una subcultura, por ejemplo, gótica o de punks, etcétera, a su vez existen diferentes subgrupos, por un lado. Pero además, dentro de una subcultura, pues existen también diferencias o afinidades y desafinidades por otros motivos, como por ejemplo nacionalidad, como tú comentas, o incluso aspectos de carácter social o de nivel cultural, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sin duda. Ahora, por otro lado, un aspecto que vale la pena también mucho resaltar es que, pues, todos nosotros como seres humanos nos movemos diariamente en diferentes escenarios o grupos sociales, culturales, etcétera.
y entonces estamos en un continuo proceso de permutación, ¿no? Y un tercer elemento que vale la pena destacar es que esta pertenencia o identidad que nosotros de manera consciente consideramos pertenezco a tal subcultura, ¿no? Vampiros o etcétera, pues es un aspecto que tiene que ver con una elección, a diferencia de atributos que no son dados por nacimientos, ¿no? O sea, yo soy mexicano por nacimiento y me siento orgulloso, hablo español de nacimiento y me siento orgulloso, pero no elegí eso, ¿no? Soy vampiro y me siento vampiro, eso sí lo elegí. Acepto mordidas en el cuello. Gracias por tu intervención. Bueno, mi pregunta va para el doctor Francisco, Jesús Francisco. Sí considero importante lo que usted menciona respecto a fomentar la producción de información en diversos medios. Ahora, enmarcado en este contexto de la Ley Federal de Derecho de Autor, ¿considera usted que es particularmente una amenaza también para la producción y la libre circulación de la información que fomenta también la diversidad en los distintos medios? Bueno, en este caso, para la libre circulación de la información, no. Porque la Ley Federal de Derechos de Autor tiene especificaciones en cuanto a qué se publica, ¿no? Y cómo proteger a los autores y a las editoriales, ¿no? Pero lo que usted comenta en cuanto a esta censura de que si se publica o no, ¿sí entiendo bien? No, no, esa sería parte de otra mesa, considero. Sí, ¿no? ¿No? Y en un momento dado, más bien no. Aquí lo que habría que tener presente es que toda obra publicada es objeto de protección, ¿no? El problema es que hasta ahorita, igual, ¿cómo? Los alumnos luego preguntaban, bueno, maestro, ¿cómo una obra electrónica usted registra en Indautor? Hay un mecanismo por internet. No, imprímela y regístrala. ¿Pero cómo? Pues sí, todavía no hay los mecanismos para establecer que los materiales, los registres que nacen electrónicos, los registres de forma electrónica, ¿no? Igual pasa, preguntaban, ¿qué pasa con el depósito legal? El depósito legal se hace de forma física, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un material de facto ya nace virtual? ¿Cómo lo deposita? ¿No? Entonces, más bien ahí está igual toda la diversidad de retos, pero el contexto de censura que menciona, no. Ese es. ¿Sí? Por allá, Ricardo. Perdona, te estaba. Gracias. Yo solamente quiero hacer dos comentarios, porque noté que no se refirieron los ponentes a esta idea de el pluriculturalismo que ya está garantizado a nivel constitucional en México. El artículo segundo constitucional establece que México es un país pluricultural en razón de sus culturas originarias, ¿no? Es importante, yo creo que siempre que nos refiramos a multiculturalidad, referirnos a esta idea de que los grupos étnicos o sus manifestaciones culturales ya están referidas a nivel constitucional. Creo que valdría la pena, ¿no? Y la otra es que también cuando nos referimos o nos estamos refiriendo a la gran variedad, diversidad de contenidos y de formatos informativos, pues tenemos la dicha de contar a nivel nacional con la doctora Morales, que ha sido la pionera en el contexto bibliotecológico manejando lo que es el concepto de infodiversidad. Yo creo que esto ya en América Latina se está empezando a manifestar y es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿no? Respecto de la gran variedad de documentos y de contenidos que en materia informativa se están dando ya en la actualidad. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Es para la licenciada Gaby. Usted comentaba que los alumnos indígenas
suelen incluso hasta como omitir sus nombres o apellidos, y por esta parte de como falta de a lo mejor de conocimiento, reconocimiento en la sociedad, ¿no? Pero en la mes anterior el doctor Del Val comentaba que ahora están los alumnos más bien, te dicen, bueno, soy de Oaxaca, pero además soy, no sé, pertenezco a alguna otra comunidad indígena. Y hay un caso, no, me pregunté si aquí en la UNAM se ha detectado un caso similar como el que voy a mencionar. En la UAM Iztapalapa llegan diferentes grupos de estudiantes indígenas, pero además de venir con la idea de desarrollar un trabajo de tesis para obtener un grado de licenciatura, vienen mucho con la, como se diría, con la camisa puesta de la comunidad indígena a la que pertenecen. Entonces no sé si ahí se esté como, sea como contraponiendo el que a lo mejor está pasando, el que ahora los mismos alumnos indígenas, ellos buscan no perder esta identidad y que se les sea reconocida, y o la parte que usted comentaba, que incluso a lo mejor pueden declinar para poder ser parte de la sociedad a la que quieren ser, de formar parte. No sé si aquí en la UNAM esté pasando algo así. Pues no sabría decírtelo si evidentemente está pasando esa situación, porque como lo comentaba, bueno, los que sí lo indican, porque una forma de detectarlos es a través, por ejemplo, aquí en la UNAM, el programa este de México Nación Multicultural, donde ellos pues evidentemente están orgullosos de lo que son, no tienen ningún problema, como así evidentemente hay personas que pues sí tienen problemas para indicarlo, precisamente por en algunas ocasiones el término indígena, por decirlo, es signo de inferioridad, es discriminación. Entonces unos no lo pueden, no lo dicen, y otros pues orgullosamente indígena, ¿no? Y al contrario, lo difunden, lo utilizan también para obtener algunos apoyos y conocimientos. Entonces yo creo que puede haber esas dos partes, como en cualquier universidad, ¿no? Sí. Yo quisiera hacer una aclaración. El problema está en que, como ante la ley, todos somos mexicanos, todos somos iguales, ¿sí? Los formatos de inscripción, por ejemplo, ninguno dice, si usted es indígena, márquelo. Entonces no los podemos detectar, más bien a esa parte se refería Gabriela. No los podemos detectar en un barrido que hiciéramos en cuántos alumnos se inscribieron en la UNAM, porque el formato no lo pide, porque si lo pidiéramos a nivel general sería discriminatorio, porque todos somos mexicanos, no importa de qué origen étnico somos, o mestizos, o lo que sea. ¿Qué pasa en la UNAM? Que al existir este programa de México Nación Multicultural, lo que está pasando es que ellos hacen un programa adicional para detectar a los estudiantes indígenas, pero no están en el primer barrido estadístico de la universidad. Ahora, este barrido que hace el programa y que al cual ellos responden, también seamos realistas, el barrido es porque lleva consigo una beca que es más generosa que las demás becas, y entonces ahí sí a ellos les conviene manifestarse y asumirse como parte de una etnia, porque ahí sacan un provecho inmediato, porque además de tener la beca económica, que es el doble casi de las otras, lo que pasa es que tienen una serie de ayudas que no tienen ninguno de ustedes. Un poco el caso que decía Celia, o sea, se les dedica un tutor, pero este tutor sí está pendiente cuáles son sus debilidades, en qué materia vienen más atrasados, si tienen problemas de español, porque las clases se les dan en español, ¿eh? Entonces, este programa es un programa muy especial, muy valioso, pero lo que pasa es que invita el mismo programa a que yo indígena me asuma como tal, pero no es de origen en la inscripción, porque ante a la inscripción todos somos iguales, y si no pasan el examen, pues no pasaron el examen y nunca serán alumnos UNAM, ¿sí? Es un segundo paso el que hace el programa multicultural. Sí.
primero nuestra compañera ahí atrás y luego acá. Hola, soy Gloria Arenas y mi pregunta es si se ha hecho algún estudio o algún acercamiento con gente que pertenezca a los diferentes grupos de esta diversidad para ver qué quieren ellos de nuestras bibliotecas. Porque se comentaba en algún momento pues, que a lo mejor la entrada, alguna persona le podía causar algún problema, la entrada a la biblioteca, o pensando en los libros que tenemos en la biblioteca, en otras lenguas, pero ¿se les ha preguntado a ellos qué es lo que ellos quieren de una biblioteca? Bueno, no, hasta donde yo sé, no se les ha hecho ningún estudio. Por eso es que yo mencionaba que eso es lo que esa es la tarea que nosotros tenemos que emprender para acercarnos a ellos, porque igual ellos están asumiendo de que los ignoramos porque es una minoría o no es prioridad de una biblioteca universitaria establecer servicios de información para ellos. Eso es. Gracias. Sí. Bueno, así brevemente lo que aparece con este tema en los medios de comunicación, en el papel de las bibliotecas, lo que se presentan son exposiciones o estudios, pero realizados a partir a lo mejor de una iniciativa personal o de un grupo que se realiza con la colaboración de la biblioteca. Por lo pronto así en los medios no se refleja que la misma biblioteca tenga esa iniciativa, salvo como cuando hay una celebración como el Día del Libro, o en este caso de la diversidad, una conmemoración que ellos realicen, alguna exposición, pero un estudio como tal no. Bien, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel, y más que pregunta, me gustaría saber la opinión del profesor Hugo Figueroa, en el sentido de, bueno, nos presentó los casos, ¿no?, de estos estudiantes que han desarrollado su trabajo profesional conjuntamente con sus preferencias y que a su vez, bueno, ellos pertenecen a una subcultura, ¿no? Pero me llamó la atención en las fotos, en las imágenes que vimos, que pues sí estaban por una parte de su subcultura, bueno, ellos se visten así y son así, pero por ejemplo para la hora de en el trabajo profesional sí los vi ahí como alineados, ¿no?, hasta la vestimenta. No sé qué tanto, o sea, también entiendo esta parte de la permutación, ¿no?, y que va ligado a lo mejor a los roles sociales, no somos iguales en la familia, con los amigos, diferentes, ¿no? Pero sí me gustaría saber o escuchar la opinión que piensa en este sentido, ¿no? ¿Será la sociedad que, pues aún como que no, en conjunto como sociedad todavía esas cosas no las superamos o no sé? Yo no lo vería desde una perspectiva de que no lo superamos. Tampoco lo vería como una perspectiva de alienación, sino de una cuestión pues muy fundamental de que a final de cuentas estamos dentro de un sistema, ¿no? Y en nuestro trabajo cotidiano, sea de carácter laboral en bibliotecas o académico en universidades, etcétera, pues formamos parte de ese sistema. Y entonces, bajo cierto marco general, se puede llegar a cierta armonía, ¿no? Por poner un ejemplo muy interesante, yo soy flexible y he dado a muestras muy claras de mucha flexibilidad, a veces demasiado. Y ha habido cuestiones que yo por convicción he llegado a defender. A lo mejor tomé una posición equivocada o no, pero las he defendido, ¿no? Y bueno, o sea, finalmente a la larga se le conoce. Bueno, a lo mejor Hugo es muy ingenuo, pero ha defendido con pasión sus convicciones, podríamos decir. A lo mejor se equivocó, pero hay que reconocerle que actuó con valentía, a veces muy, muy heroica o muy suicida, puede ser, ¿no? Pero, por ejemplo, en actos de examen profesional, generalmente mi posición es muy tradicionalista, ¿no? Por ejemplo, yo conozco pues la cuestión del gusto por los vampiros de este chico Elnar, de la tesis y demás. Él cuando tomaba clases llegaba con una vestimenta muy, muy punk también, ¿te acuerdas? Maestro César, ¿no? Y por ejemplo, en el día de su examen profesional llegó con una mascada,
¿verdad? En la cabeza. A mí en lo particular, no sé, es cuestión de punto de vista del acto solemne que para mí significa un examen profesional, ¿no? A mí en lo particular no me pareció, ¿no? Pero entonces, ahí hay un gran dilema, al menos por mi parte, ¿no? Entre decirlo o no decirle, entre su libertad y lo que yo considero como acto solemne, ¿no? Me gana la parte de la libertad de expresión, me gana la parte, y bueno, asume. Y la otra, por ejemplo, en ese caso, que yo razono es, bueno, no soy el presidente del jurado. No tengo en sentido estricto la autoridad para, ¿no? Yo podría codiarle a César, ¿no? Oye, tú como presidente, ¿qué opinas? Y él decidirá, ¿no? Y así. Otro ejemplo muy concreto para poner casos de la vida real. Digamos, en términos así de formación de mi parte personal, pues mi pensamiento ha estado como que muy afín con corrientes socialistas provenientes de lo que fue la Unión Soviética, anarquistas provenientes de, pues, filósofos anarquistas, etcétera, ¿no? Y a veces eso, hasta cierto punto, se llega a reflejar en ciertas actitudes o posiciones que uno toma en la vida, ¿no? Pero no puedo, y eso sí me queda muy claro, abanderar una causa anarquista que destruya la estructura universitaria de la facultad y todo eso, ¿no? O sea, en ese sentido uno asume una institucionalidad y un compromiso institucional, ¿no? Que no va en contra de las posiciones individuales de uno, pero simplemente uno tiene que saber actuar con responsabilidad. Yo lo vería así, ¿no? Muy bien. Perdón, antes porque me llegó antes la pregunta. Juan GB, desde Twitter, nos pregunta, y pregunta más bien a la mesa, ¿cómo recuperar esa diversidad cultural que se va perdiendo? Yo creería que no se va perdiendo, se va transformando, ¿no? O sea, porque no son elementos fijos a final de cuentas, sino aspectos que permanentemente van cambiándose y van transformándose en todas las esferas, ¿no? Por decir un ejemplo, el tema de esta mesa es diversidad cultural en diferentes medios y grupos sociales. Y es bien interesante, a pesar de que, pues, puedo no decir a sí mismo que tiene uno mucha imaginación, la diversidad enorme de enfoques que se ven en los temas que cada uno de nosotros como ponentes tratamos, ¿no? O sea, que verdaderamente es muy interesante, ¿no? Yo lo vería así. Sí. Bueno, precisamente con el tema de la mesa, pues una forma de, como dice Hugo, es que no es tanto que se pierda, porque todos vamos cambiando, se van transformando, simplemente pues registrarlos y difundirlos. Bueno, no simplemente, ¿verdad? Se dice muy fácil, pero sí, o sea, una forma a lo mejor de preservar, pues es difundir y registrar. Y por ejemplo, volviendo así muy a las notas que salen de estas de prensa, pues hablaban de un proyecto en Francia donde les iba a costar 600 millones, algo así, de euros, si querían preservar los registros que tenían documentales de cierta área que tenían. Entonces hay problemas también de económicos, pero la única forma una de las formas es hacer uso de los medios que tenemos a nuestro alcance y registrar y difundir, como están haciendo ahora, por ejemplo, no sé, en esto de grabar las voces o el sonido de Coyoacán, de esto, pues es registrar y buscar las formas de difundir, que cada quien adopte o tome lo que le guste y demás. También en otra nota, también francesa, que hablaba sobre el uso de los velos de las mujeres musulmanas, alguien decía, es que el problema no es que no se respete su cultura, las culturas y la diversidad que se respete, simplemente que se aplique la ley en donde se tiene que aplicar. Es como un poco, ¿verdad? O sea, cada quien haga lo que quiera o se respete mientras no invada transgreda las leyes que están establecidas, ni modo, porque son para todos, las leyes son para todos. ¿Alguien más? ¿O pasamos a ti? Esta pregunta es para el doctor Jesús. Abordó sobre la diversidad de publicaciones por parte del autor.
Sin embargo, ¿qué pasa con los usuarios que hacen traducciones, que comunican, que lo hacen sin autorización, que recuperan información y la producen? O sea, ahí hay una transformación, no nada más copian y pegan. Es realmente que pasa del usuario a ser autor. ¿Qué pasa con los derechos? ¿O cómo la ley puede intervenir? ¿O qué movimiento está pasando ahora que en esta diversidad, ¿no?, también de los usuarios? ¿No te refieres al copia y pega? No, no, son los que realmente transforman la información y la propia, es una apropiación significativa de la información. No, lo que pasa es que ahí estás creando, recreando el conocimiento, entonces estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Sí, o sea, si tú copias y pegas, estás plagiando. Pero si tú una idea de algunos de los de la mesa, o si nuestras ponencias, ¿no?, se ponen o se distribuyen, y tú esa idea la apropias, pero las apropias con tus palabras y le das una diversidad de enfoque, obviamente el contexto cambia, ¿no? Cambia con base a tu discurso, con base a tu cultura. Pues, o sea, tiene todo lo que hemos hablado, creo que tiene un impacto directo, de como bien decía Hugo, ¿no? Cada uno de un enfoque diferente, ¿no? Y luego, bueno, en un momento dado, aunque pareciera que a lo mejor nos pusimos de acuerdo o algo, yo sentí que la mesa fue como hilada, ¿no?, en cuanto a cómo presentamos, y fue algo que se dio por casualidad. Bueno, así lo tenía planeado la doctora, pero bueno. No, pero no. O sea, y pasó lo mismo, ¿se acuerda?, en Costa Rica, ¿no? ¿No? Que también, bueno, yo fui el último. Entonces, a lo que voy es que ahí sí ya te apropias del conocimiento, pero lo haces tuyo y lo expresas de diferente forma, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una situación muy, muy diferente, ¿no? Sí. Nada más, pero nuevamente, con las notas, pues, y si es una apropiación que no esté de acuerdo a la ley, ¿verdad?, pues nada más, lo que, si nadie se da cuenta, pues está bien, y si no, pues pueden perder, o puede pasarle como el presidente de, ¿qué?, fue de Bulgaria, hace un mes, que tuvo que renunciar porque detectaron el plagio de su tesis doctoral. Digo, si nadie se da cuenta, pues perfecto, pero puedes perder hasta la presidencia de un país, si no... O hasta coordinaciones de difusión cultural. O coordinaciones. Sí, tiene sí. Internacional, nacional y local. Bien, ¿tendrían alguna otra pregunta? Hola, sí, tal, muy buenas noches ya. No nada más comentar que y felicitar a la mesa, es un tema muy interesante, precisamente en la materia de bibliotecas públicas, en la materia de liderazgo que impartimos en la facultad. Destacamos el papel de los gestores de diversidad cultural que están ya existiendo en varias instituciones a nivel mundial y más en países con altos índices de migración. Entonces, en este sentido, yo me gustaría preguntarles abiertamente, ¿cuál consideran ustedes es el papel de la biblioteca pública en la gestión de la diversidad cultural? ¿Puedo? Sí. No, lo que pasa es que en un momento dado, yo creo que tiene la obligación, precisamente por lo que estábamos comentando, o sea, la diversidad dentro de una sociedad, o sea, hay una cantidad de culturas y subculturas impresionante. Y lo comentábamos con los chicos precisamente de la licenciatura, porque volvemos a lo mismo, siempre piensan en bibliotecas especializadas, escolares, ¿no? ¿Pero qué pasa con los presos? ¿Qué pasa con el tema que manejaba Hugo de los punks, ¿no?, de los dark, no darketos, porque luego se ofenden, ¿no?, los de, como yo, los skinhead, ¿no?, en un momento dado. No, o sea, ¿qué pasa en un momento dado en la biblioteca cuando te enfrentas a una diversidad de usuarios? Entonces yo creo que ahí, no quiero hablar más porque luego me va mal, pero bueno, creo que obviamente también el personal en las bibliotecas públicas, bueno, hace falta personal profesional, ¿no? Y personal que esté comprometido para atender a la diversidad, ¿no?, de la cultura que se da en la misma zona, ¿no? Y creo que esto que tú mencionas como gestores, pues obviamente es algo que también yo creo que es muy importante estudiar y analizar desde qué punto de vista, porque también... preguntaban antes, bueno, y se le ha preguntado a los indígenas qué quieren, ¿no?, a las comunidades indígenas, igualmente se le ha preguntado a las comunidades de punks, de emos, de
O sea, todo lo que ahora nos permea, se les ha preguntado qué necesitan de la biblioteca y la biblioteca pública, ¿no? Porque atiende igual desde niños de, no sé, ¿no? Hasta, ¿no? Y profesionistas, no etcétera, etcétera. Entonces yo creo que debe de ser la principal promotora, desde mi punto de vista. Bien, sí, doctora. Sí, ya se fue César. Pero aquí esto, bueno, sí, somos promotores, porque la gestión de la diversidad cultural, hay carreras específicas. En la Facultad de Filosofía y Letras y en Yucatán, la UNAM tiene, y en León, la carrera de gestión intercultural, ¿sí? Porque toma muchísimos aspectos, no nada más el de la lectura. Y yo les diría que en esta universidad, en la facultad, y ahí por eso me hacía falta César, porque César participó algo ahí, se hicieron una serie de estudios, y también participó Felipe Martínez, en comunidades indígenas, y se hizo estudio de campo. Y pues yo quiero decirles que sí se les preguntó a los indígenas qué necesitaban para sus bibliotecas, si necesitaban los materiales, porque una cosa es, no hay materiales, pero no hay materiales porque ni siquiera están escritos. O sea, tenemos muy poca bibliografía en lengua indígena. Pero estas comunidades, porque además pudo haber sido ese tipo de comunidades, eran comunidades que tenían la característica de expulsar gente migrante. Y entonces los que quedaban en la población, discúlpenme, no les interesaba leer en su lengua. Ellos querían que se les enseñara inglés y que hubieran libros de inglés y de enseñanza de inglés en las bibliotecas de estas poblaciones. Y esto está documentado y hay dos tesis que se presentaron sobre este tema y que reseñan su estudio de campo, y eso es lo que refleja. Y César participó ahí también, y participó Felipe Martínez, y una de las tesis fue hace poco que se presentó, que creo que dirigió Patricia Hernández, que había dejado guardada Edith Bautista, dejó guardada la tesis un tiempo y luego la resucitó, y yo participé en el jurado como revisora, por eso la tengo tan presente. Entonces también pensemos que no hay nada, hay una teoría, pero que tenemos que adecuar a la práctica, que tenemos que adecuar a la realidad. Y aunque nos parezca insólito, pues parte de la realidad es esa, que estas comunidades pues necesitan también el español para salir a trabajar. Y hay unos que aspiran al inglés para irse a lugares que ellos presumen son mejores y les van a dar mejores condiciones de vida, porque ellos lo que están buscando son mejores condiciones de vida. Entonces, sí, es complicado, es un tema complejo. Bien, pues si ya no tenemos más preguntas, no me resta más que agradecer a nuestros colegas participantes, a ustedes por su presencia, a los compañeros que nos han seguido a través del canal de Ustream del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información, particularmente, y les quiero rogar, pero hasta el final, agradecer al maestro Hugo Alberto Figueroa Alcántara por su participación, a la maestra Gabriela Holguín Martínez, a la doctora Celia Mireles Cárdenas y al doctor Jesús Francisco García Pérez, a todos ellos por habernos compartido su perspectiva, sus conocimientos y la bondad con que nos han brindado sus conocimientos para seguir bordando en la cátedra y con los demás colegas. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Thank you.